Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Llegó el momento. River ya está en San Pablo. Hoy, desde las 21:30 horas, los dirigidos por Marcelo Gallardo buscarán la heroica y ganar por 3 goles o más de diferencia para clasificar a la final de la Copa Libertadores. Recordamos que el partido de ida ante Palmeiras, disputado el martes de la semana pasada, terminó con un triunfo contundente en cuanto al resultado por parte del equipo brasileño, que ganó por 3-0 con goles de Rony, Luis Adriano y Matías Vinha, por lo que el millonario debe igualar en este compromiso que se disputará hoy por la noche el mejor resultado que ha tenido en toda su historia jugado en Brasil para mínimamente forzar los penales. El ganador de la serie entre River y Palmeiras se enfrentará en la final de la Copa Libertadores al ganador de la serie entre Boca y Santos. Vamos a repasar un poco la actualidad de River, quizás el momento más flojo del equipo de Marcelo Gallardo en mucho tiempo. Hace más de 2 años que los dirigidos por el muñeco no perdían 2 partidos consecutivos como local. La última vez había sido en enero del 2019. En aquella oportunidad River había perdido 3 partidos seguidos, los 3 primeros partidos del año. Pero claro, un mes atrás le habían ganado la final a Boca. Hoy, el equipo, además de haber perdido el encuentro de ida ante Palmeiras, viene de perderse la posibilidad de clasificar a una nueva final el sábado pasado, cuando perdió 2-0 ante Independiente. Le dejamos acá arriba a la derecha el resumen del partido, en lo que fue un encuentro en el que el millonario, básicamente en el primer tiempo, prácticamente no jugó el partido, se lo vio entregado por muchos momentos, y ojalá que sea esta la razón por la cual frente a Independiente jugó muy mal, mentalizado en este compromiso ante Palmeiras. Ojalá que una de las razones por las que River jugó muy mal frente a Independiente sea porque la cabeza estaba puesta en el partido de hoy, porque River necesita claramente que todos los jugadores estén enfocados para dar vuelta una serie que a priori parece muy complicado. Gallardo cuenta con todos los jugadores a disposición, menos con Jorge Carrascal, que fue expulsado en el partido de ida. No hay muchas dudas entre los 11, me parece que la mínima duda puede ser más pensando en qué esquema puede ser que Gallardo utilice. Para mí el 11 que va a poner Gallardo en cancha, no lo confirmó en la conferencia de prensa que dio ayer, pero para mí va a ser Armani en el arco, el arquero al cual Gallardo le dio todo su apoyo. Les dejamos acá arriba a la derecha el video donde podría haber alguna mínima razón para discutir el puesto a Armani, pero tanto para Gallardo y también, como dije en el vídeo, para mí no hay dudas de que debe ser el arquero titular de River. Línea de 5 va a jugar River, en mi opinión, con Montiel por derecha, Díaz, Rojas y Pinola la línea de 3 centrales, y Angileri por izquierda, los 3 mediocampistas Enzo Pérez, Nacho Fernández y De La Cruz, y arriba con Suárez y Borré. Teniendo en cuenta el equipo que jugó el pasado sábado ante Independiente, solamente Pinola, que estuvo en el banco de los suplentes, y Enzo Pérez, que no pudo jugar por haber sido expulsado ante Boca, fueron los únicos que no sumaron minutos en el partido ante el Rojo. El resto de los futbolistas o jugó de titular o ingresó un rato en el segundo tiempo. Por el lado de Palmeiras, también jugó el pasado sábado por el Brasileirão. A diferencia de River, jugó con casi todos suplentes. Ganó 1-0 con gol de William y solamente 6 de los 11 futbolistas que jugarían esta noche ante el millonario titulares fueron 2 solos, Weverton y Luan. Los otros 4 ingresaron en el segundo tiempo, ¿no? Merino, Danilo, De Paula y Rony. En resumen, creo que su entrenador Ferreira repetiría el mismo 11 que goleó a River en el Estadio Libertadores de América el pasado martes. En el arco estará Weverton, línea de 4 con Marcos Rocha por derecha, pareja de centrales con Luan y Gustavo Gómez, Matías Vinha, el uruguayo, de lateral izquierdo, los 3 mediocampistas, Gabriel Merino, Danilo y De Paula, y arriba jugarían Gustavo Scarpa por derecha, Rony por izquierda,
y Luis Adriano sería el centro delantero. Bueno, la pregunta que nos hacemos todos los hinchas de River y que seguro con la conferencia de ayer de Marcelo Gallardo nos subió un poco el ánimo es ¿cómo hacemos, no?, para dar vuelta este partido? Está claro que está difícil. Los antecedentes no dan a River como favorito, sin embargo hay que tener en cuenta que cada vez que el River de Gallardo definió una serie en Brasil, siempre clasificó, ¿no? En el 2015 eliminó a Cruzeiro tras ganarle 3-0. En el 2015, pero por la Sudamericana, ante Cruzeiro fue por Libertadores. Por la Sudamericana 2015 eliminó a Chapecoense, perdió 2-1 en Brasil, pero había ganado 3-1 como local, por lo que clasificó. Libertadores 2018, ante Gremio, ganó 2-1 tras perder 1-0 en Núñez, también clasificó. Y en el 2019, nuevamente ante Cruzeiro, empató 0-0 en Belo Horizonte, pero pasó por penales, luego de también de igualar sin goles en el Monumental. De esos resultados, obviamente, el único que nos sirve y del cual podemos agarrarnos es el primero, ¿no? La victoria 3-0 a Cruzeiro, muchos la definen como el mejor partido de River en la historia de la Copa Libertadores. No sé si será tan así, no he vivido toda la historia de River, pero por lo menos de lo último claramente ha sido de lo mejor. Un equipo de River que se mostró muy sólido defensivamente y lo más importante que debe pasar en el partido de esta noche, acertar las jugadas que tengamos. Porque irse al descanso ganando 1-0 o 2-0 va a ser clave para que en los últimos minutos el equipo no se vuelva loco y empezar a recibir cachetazos por todos lados. En aquella oportunidad River formó con un 4-4-2. Un equipo que parecía un tanto defensivo y que terminó jugando gran parte del compromiso de contragolpe. Yo creo que en aquel entonces le sirvió a hacer el gol rápidamente, ¿no? El 11 fue Barovero en el arco. La línea de 4, histórica ya, la mejor defensa que yo recuerdo haber visto en River, ¿no? No he vivido defensas del siglo pasado, pero de este siglo sin duda es la mejor. Mercado, lateral derecho, Maidana, Funes Mori, pareja de centrales y Vangioni, lateral izquierdo. Los cuatro mediocampistas, Sánchez por derecha, autor del primer gol y el único de ese mediocampo que parecía tener voluntad ofensiva, doble 5, Ponzi y Graneviter, un mediocampo un tanto defensivo, dos futbolistas más de recuperación que de juego, y por izquierda jugaría el Rojas, que si muchos lo recuerdan, en ese partido la rompió. Su último partido en River fue de lo mejor que hizo el Chino Rojas en sus tres primeros años en el club, después tuvo otro más cuando regresó en 2017. Delanteros jugaron Mora, buen partido del uruguayo, y Teo Gutiérrez, que la rompió y cerró aquel encuentro con un terrible golazo. La verdad es que qué se tiene que repetir de aquel encuentro hoy es que claramente los 11 futbolistas deben estar en un nivel de mediano para arriba. No digo que sea un nivel excepcional, pero ya con que alguno de los 11 titulares que juegue en River esta noche ante Palmeiras flaquee un poco y va a ser complicado, ¿no? Vamos a necesitar a los defensores en buen nivel, a los mediocampistas con buena distribución, recuperación y ayudando siempre tanto en ofensiva como en defensiva, y a los delanteros combinando y metiéndola cuando les toque. Bueno, para ir cerrando, no vamos a hablar de lo que podría pasar después del partido si River pierde, lo vamos a dejar claramente para después. Mi opinión, yo la veo muy pero muy complicada. Es verdad que si River mete un gol en el primer tiempo y se va al descanso ganando 1-0, la situación sería básicamente idéntica a lo que pasó en la serie contra Gremio, ¿no? River tenía que marcar dos goles en el segundo tiempo, ya que se fue perdiendo el primer tiempo 1-0 y tenía que marcar dos goles y lo consiguió. Entonces, es verdad que si el primer tiempo nos vamos 1-0, yo creo que las ilusiones se van a levantar, ¿no? Porque lo que a mí me parece que va a suceder es que en los primeros 45 minutos, si bien River tiene que salir a buscar el gol, va a regular un poco, ¿no? River no va a querer estar afuera del partido tan rápido. Me parece que es muy importante que Palmeiras se sienta incómodo en el encuentro y que los jugadores de River puedan desarrollar su juego con naturalidad. Después, claramente, va a haber que acertar en el arco rival, va a haber que meterla cuando tengamos la posibilidad. Y abajo no va a haber que mandarse las cagadas que nos mandamos en el primer partido. En definitiva, yo le tengo fe a este equipo, pero también soy realista y creo que es muy complicado, ¿no? En Brasil, River solo ganó una vez 3-0. Habrá que repetirlo, ojalá se nos dé, y que el próximo video que hagamos sea con River clasificado a la final de la Copa Libertadores.
gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.